Hola a todos chicos, soy de Jai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro episodio más, el cuarto episodio de la campaña de Crusader Kings 2 con el Reino de Asturias y tras una bueno, muerte y una guerra civil, bueno, la muerte del rey y la guerra civil asturiana, bueno, pues tenemos que resuelta esta, tenemos una regencia muy larga. Y bueno chicos, pues no estoy solo, estoy con Alberto, que ya lo conocéis, saluda. Buenas. Estoy con Javi, o Chico Percebe, que es Venecia en esta partida. Y por último, tenemos un invitado especial que se nos ha unido a esta partida. De hecho, bueno, estoy súper contento de tenerle aquí. Y es a 95 Torrería, del cual os dejaré su canal en la descripción. Y también, por cierto, os dejaré el de Alberto. Y bueno, es el Imperio Bizantino. Qué mejor país para Antonio, que es un gran jugador de esto, que el Imperio Bizantino. ¿Qué tal estáis, chicos? Pues Y nada. a ver qué sale de aquí. Uf, madre mía. ¿Sabéis? Acabo de descubrir que hay peluquero en este juego. Ah, sí, no jodas. ¿Qué Sí, dices? arriba a la izquierda del retrato. Acabo de No. verlo, claro. Nunca me dura tanto los personajes para vivir para ello, pero... Vale. Bueno, pues nada, vamos, si queréis le empezamos a dar al tiempo, ¿vale? Sí, dale. Muy ¿Me podéis bien. mantener al 2? Hostia, sí. Hostia, es que eso me parece. A ver, mi prisionero. Se queja del oscuro hacer el alojamiento más adecuado. Que se pudra. Bueno, seré compasivo. Que se pudra, que se Sí, pudra. sí. Que se pudra que en el pozo se te mueren. Eh, Además que es un vasallo, además. Es un vasallo de esos traidores, así que sí, se sí, sí. pudra, que Vale, se bueno, como pudra. veis, bueno, nosotros ahora mismo, ¿vale? Una cosa súper interesante era el tema de que la reclamación. Bueno, nos íbamos. Me están otra vez diciendo lo mismo a los dos. Bueno, ahora mismo íbamos a conseguir el condado de Asturias de Santillana, que básicamente. Hostia, le puedo declarar la guerra al condado y me quedo con él. Pero es tu vasallo, ¿cómo vas a declararle la guerra? Es imposible. Dice a la dulce reina Giselinda, bendiciones para ti y tu casa. Propones al rey Natá, el gordo y la prisión. Bueno, espera. No, no, no. ¿Pederastas aquí? No. El gordo. Me hace gracia porque hay un este que le llaman Carlos el Gordo. Era Carlos el Gordo, Pipino. Pipino el Breve, que ese era, le llaman ¿Qué Pipino el tiene el Breve. pene? A Pipino el Breve, que es un rey carolingio, le llaman Pipino el Breve porque era muy bajito. No Es porque. mi padre, ¿vale? Así es tu Me padre. parece. Sí. Pues nada, que sepas que es bajito. Y lo breve, sí, bueno, dos veces bueno. Sí, ¿no? Vale, pues nada, veíamos aquí que este hombre estaba bastante liado, Francia estaba bastante liada con lo que sería una revuelta en Sajonia, ¿vale? Sigue muy Yo liado. ahora mismo lo que voy a proponerte, ¿vale? Es oferta para la guerra. Si tienes dinero, casi mejor dame dinero. Dame dinero. Quiero dinero. Vale. No, pero Pues. bueno, si te quieres venir adelante, pero hay muchos bichos. Y Vale, ten no, no, no. cuidado. Yo es más que nada por ver tu situación. Ahora te mando dinero. Espérate. Vale, tienes que fijarte sobre todo en el mapa religioso, ¿vale? Porque los territorios paganos son horribles en cuanto Ah, a sí, soldados bueno, está. efectivamente hay. Digamos, siempre ha habido una disputa dentro del Imperio Carolingio por Frisia y Sajonia, ¿vale? Principalmente son dos zonas que siempre se le rebelan a los carolingios porque, bueno, efectivamente lo que tenemos es que, pues eso, tienen otra religión y tal. Y por cierto, ¿te van a pegar aquí una paliza? Sí, me están pegando una paliza de acojone. Hostia, a ver si llegan a las tropas estas. Los No, no rebelduchos llegan. esos. No llegan, pero bueno, a lo mejor se da la vuelta a la batalla. No creo, ¿eh? No sé yo. El emperador ha Ahora, renunciado mira. a la iconoclastia. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Bien. Fuera El emperador ha iconoclastas. renunciado a la iconoclastia. Bueno, Antonio, o sea, sí, Antonio, te voy a. A ver, ¿por Oh, qué no le puedo? le ha ganado, le ha ganado. No me lo creo. Has ganado la batalla, ¿no? Estoy ganando. Vale, ¿cómo cojones te puedo ser aliado tuyo? O sea, no puedo. Oferta unirse a la guerra, ¿no? Si es lo que pides. No, me Ya refiero eres. aliado del Imperio Ya está, Bizantino. ya estás en la guerra. Sí, ya eres aliado. Ah, hay retirada rota, vale. Pues a tomar por culo mis ejércitos y reagrupo. Vale, bueno, pues como veis. Hostia, ¿qué ha pasado aquí, tío? Te los han reventado un poquito. Sí, él se ha quedado con más. Ya, hombre, pero No, también no. hay que tener en cuenta Ah. que venía de base con más. O sea, que ya de por sí tenía bastantes más cosas.
Bueno, estábamos bueno. creando un hospital en Asturias porque habían activado los eventos de la peste y tal, y las enfermedades estas que joden tanto, la marrana. Y estoy por hacer otro hospital. Pero es que me da ¿Están pereza. viniendo tropas o van a venir dinero? Oye, aquí una fortaleza. ¿Cómo, cómo? ¿Están viniendo tropas o va a venir dinero? Si Te quieres que va. pregunto. Si quiere que vaya dinero, va dinero, ¿eh? No sé qué puedo. Lo que No pasa sé es qué que puedo. lo que yo no sé es por qué no te puedo enviar un regalo. ¿Me Porque puedes enviar requiere regalos? X número de dinero. A lo mejor es que no tienes Ah, sí, suficiente porque para soy mandarle el rey. regalo. Ah, pues es Soy que. Ah, rey. hostia, es que me pide 281, colega. Y no Claro. lo Y tienes. no te puedo dar una. No, pero bueno, tranqui, he pillado mercenarios. Y voy a pillar un préstamo. Y ya está. Vale. Y voy a Lo que voy quitar a esta hacer guerra. también va a ser crear una fortaleza en todas las zonas, que como es 20, tampoco me cuesta demasiado. Y más o menos, mira, el dinero que he ganado estos meses lo he recuperado ahora con. Bueno, lo he recuperado, lo he gastado en las fortalezas. Hostia, el reino lombardo tiene aquí unas estas. Una guerra civil bastante guapa. Sí, la que voy a aprovechar justo en esta guerra. A ver, dices, ha recibido un mensaje. Ah, de ahí es linda, ta ta ta. Teodoro de Baviera. Me están intentando casar a la reina con. Ni de Nah, coña. pasa de ellos, tío, pasa de ellos. Escucha, hazlo siempre matrilineal, ¿eh? Acuérdate. Vale, o sea, Sí, hazlo matrimonio. matrilineal. Porque si no tienes un problema. Claro, Vale, o si no sea, pierdes. lo acabo de poner lo de matrimonio matrilineal que estaba marcado con un tic. ¿Esto cómo lo hago? Sí. Ya está, es con eso. Una vez que ve pidiendo gente a ver si hay alguno que acepte de esa manera. A ver, hay muchos que no quieren, pero hay otros que tienen opinión positiva, ¿eh? Pues los que estén por opinión positiva, dale, porque es lo que necesitas. Mira, aquí tenemos a un cortesano de Astorga. Hombre, A ver, ya es empiezan los iconoclastas. afectuoso, es quisquilloso, es humilde y tiene el condado de Astorga. Pa' mí. Concertar Mira, matrimonio. matrilineal. Sí, A ver, dale otro. Matrilineal. Siempre matrilineal. Espera. Algunos igual no quieren, pero lo más probable es que no quieran, es lo más probable. Te tendrás que casar con alguien, algún noble venido a Sí, menos. es muy probable. No, o con el cuarto hijo de alguna dinastía importante. Sí, Vale. alguien que esté fuera de la línea de sucesión. A ver un segundo. Duque de Austria. Peter, Duque de Austria. Peter Pettigrew. Joder, vamos a A ver. ver, macho. Isauros, Mío, digo. griega. Príncipe del Imperio Bizantino, lol. Yo Hombre, pensaba. cásalo con uno de mis chavales, si quieres. ¿Eso es buena idea? Es que son Hombre. iconoclastas. No, Sí, no, no, tampoco son pasa nada. ortodoxos, ¿eh? Ah, Hombre, vale, la sí, aquí religión. veo a este hombre que dice que es Isauros de la religión griega, pero. A ver. Además, mira, aprovecha que te los educo yo, los críos. La muerte de Rolando. Oh. Vale, a ver, pues, oye, ¿me puedes ofrecer tú el matrimonio matrilineal o no puedo? No puedes. Sí, claro. Mira, Vale, te lo ofrezco yo vale. si quieres. ofrécemelo tú porque es que realmente este no me queda realmente claro lo del matrimonio matrilineal. Por cierto, has ganado la guerra, ¿no? Bien. Qué idea más espléndida, José. Oye, ¿qué les pasa a A ver, estos voy a cabrones, enviártelo. tío? Los lombardos, ¿por qué tienen tropas en mi territorio? No entiendo una mierda. Igual están de paso, no te preocupes. Sí, no, no, Sí, ya. es que aquí tiende mucho a ir de paso, ¿eh? Joder. Dice ta 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 ta. Vale. Matrilineal, ¿no? Vale. Sí. Perfecto, pues nada, gracias, Bien. Antonio. El Golfo de Venecia ya es de la propiedad de los Galbaio. Que soy yo, por si acaso. Bien, pues Bueno, nada, ya pues tenemos vamos a por al príncipe del Imperio Lombardía. Bizantino. Dice, está en Tus guardias han reclusión en capturado a Suffolk, alguien ¿me en ha las dicho? zonas sin embargo. Hostia, y ahí tenemos peluquero, ir al peluquero, lol. Sed de sangre normal Y bueno, cuando. chicos, pues la verdad es que, en fin, ya estamos en 9 de julio del 79, la verdad es que vamos poquito a poco, pero bueno, como dijo Pipino el Breve, lo breve. ¿Cómo era? Lo bueno sí, lo bueno sí Exacto. bebe dos veces bueno. Exacto. Es que no me es el dicho, la verdad. Mira, adoro a los peluqueros de la Edad Media. Son capaces de ponerte una barba kilométrica cuando antes tenía un bigote. Y ahora mira, fíjate, fíjate en mí ahora, ¿eh? Uf, y ahora Vale. tengo un bigotillo.
Y ahora me pongo otra vez gorda. Vale, mirar, chicos, bueno, estoy creando fortalezas en todas las zonas de, digamos, de Asturias, las zonas de mi propiedad, por supuesto. Y bueno, la verdad es que me gustaría revocarle el título a este tío, macho. No puedo. Revolcarte. No, revocarle, he dicho. Ya. Revócale la boca. A ver, Giselinda. Pedir rescate. Oye, ¿y si le pido un rescate a todos los nobles? No. Bueno, te darán un dinerito, igual sí, igual no, pero ¿te valdrá la pena? Eso ya es otro tema. Ten en cuenta que van a estar libres para darte por saco, ¿eh? Vale, no. Pues entonces no, porque además tengo dinero de sobra, o sea que tampoco importa demasiado este tema. Oye, ¿te quieres venir a fusilar a Lombardía? Te pregunto, si quieres venirte. ¿Yo? Sí. Vale. Ey, mira, espera. Vale. Dios, si te vienes en mi castillo. Si he hecho un intento de chuscar con la reina de Lombardía, pero ha fallado. A ver, ¿vas a atacarles ahora automáticamente? Ya les he atacado. Vale, guay. Vale, bueno, le acabo de pedir una alianza al Imperio Bizantino, el cual, bueno, pues en su infinita bondad me lo ha concedido. Gracias, Antonio. Y lo dicho. Yo ahora estoy cojo. Joder, es que me estoy falta una pierna. Estoy pensando, macho, en que es que como me metan tu guerra, a ver si me van a declarar a mí la musulmana en la mía. Pues yo te digo que casi me queda de paz. ¿Eh? 3 de mayo de 787. Ah, no, espérate. Vale, ya casi estamos en el 80, ojo. No tienes paz, te pueden declarar la guerra cuando quieran. Pues ya está, entonces mejor Así que no te metas, que yo creo que gano sobrado. Oye, y una cosa, chicos, bueno, ¿creo fortalezas en territorios que no son míos o qué hago? No crees fortalezas. Nada, para que no, luego no duran nada. No te merece la pena. No creo fortalezas, es que he creado 3 en mis territorios. Es que eso luego es que dura poco y tampoco para, te sirve para mucho mí, para paganos. O sea, en las regiones que son paganas, construir una fortaleza y mis tropas no se quedan muertas de hambre. Vale. Es para eso, para lo que sirve. Bueno, para hacerlo. Oye, Antonio, ¿tienes la fiebre tifoidea ahí diciendo, oye, aquí me quedo? Sí, vale, sí, pues de momento no... tampoco se puede hacer demasiado más. A ver, intrigas... Yo ya estoy en guerra civil. Mira, le podía así pedir... Anda, mira, tomar Veremos préstamo de comerciante. ¿Ya no se lo puedes pedir a los judíos? Es el judío. El judío. ¿Eh? Ah, sí, es vale. Que, en verdad va dependiendo, ¿eso judío o eso? Vale. O comerciante. Vale. Comerciante. Hice una campaña en el siglo XI y ahí no te dejaban pedir a nadie. Ah, bueno, claro, eso también tiene que ver probablemente con que a los judíos se les expulsó, ¿vale? Sí, si los tienes expulsados te no puedes pedir Imagino. A nadie nada. Así que bueno, pues, ¿qué más? Papa de Roma, nombrar sucesor, obispo Lubio, obispo Lupo, obispo... Oye, una cosa, ¿puedo, aquí en el tema de lo de la religión, puedo nombrar a mi sucesor? ¿Cómo? Pueden nombrar sucesor de un obispo, no tu sucesor. No, ya imagino que no voy vale, a... Vale, okay. Yo pero eso cabe al Papa, ¿eh? Bueno, dentro de lo que cabe. Vale. Y no les ha cabreado que estoy aliado contigo. Hombre, vale. en verdad, estás aliado con un cristiano. Podría ser peor. Vale, voy a mejorar la infantería pesada, ¿vale? Y con, digamos, el tema de la tecnología que tengo. Y luego las leyes. Bueno, las leyes hablamos de lo mismo. Dice, alcalde tatatá arresta a un hombre con una armadura estropeada y un caballo moteado. Él dice que el hombre afirma ser un caballero errante, pero... Pero que no le... Nada, evento random. Eso es lo que tú prefieras. Una, liberal, una pérdida de tal. Vale. Ganancia de 10 de pida. ¿Qué es eso? Venga, hombre, las tropas imperiales. O sea, ¿qué le digo? ¿Que está claro que es un ladrón o está claro que...? Es que... A tu gusto. ¿A tu gusto? Sí, eso gusto. Es... Vale, voy que a Giselinda decida. Lo que Giselinda te da, Giselinda te lo quita, ¿no? Oye, pero ¿te declaras la guerra por toda Lombardía? Claro. ¿Qué dices? Claro, es que tienes reclamación fuerte. Hostia, por ello. Mira, colega, Antonio Tula, que tienes aquí montada, colega. Sí, guerra civil y tal. Dice, la guerra reina civil. Madre ha usado su influencia para intervenir como su regente. El reino de Sevenici de esta experiencia. Joder, mantente, estás cambiando... Bizantino, mantente. Tienes cambio de regencia, vamos, como quien cambia de gallumbos, macho. Sí. Llevas ya 3 regentes. Vale, escucha una cosa. Juego de Tronos. Tinto, tiro, tinto. Escucha, ¿me meto en tu guerra civil, Antonio, para intentar decantarlo? Como queráis, de todas formas ya viene también el carolingio atrás.
Ah, vale, pues sí. No sé, yo lo digo más que nada porque, joder, a ti te veo en apuros y bueno, pues con los carolingios le pueden pegar. Mierda, 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 tengo fiebre. Hostia puta. No. Tú tranquilo, que peor que ella no puedes estar. Fiebre tifoidea, me cago en 10. No. A ver, voy a designar un mayordomo y lo que no sé. Ey, ¿qué es eso? ¿Cómo has contraído la fiebre tifoidea si no estás ni cerca? Idea. Hostia, primero había fiebre tifoidea, ahora hay consunción. O sea, es, ¿sí? ¿Pero qué país es este? A ver, un segundo, voy a meter a un obispo también, como mayordomo. Yo estoy rodeado de viruela, pero justamente en Venecia no cae. Estoy ahí rodeado con Pero si es que ya ni población, tío, esto está todo arrasado. A ver, nombrar consejero, es que no lo encontraba, chicos. Vale, pues esto es The esto Walking lo Dead. Voy a nombrar, lo nombro pero así. Pueblo bendito, sí, menudo luego, bendición. Por otra parte, a ver, un segundo. Vale, enfoque de la infancia. ¿Qué cojones es esto, tío? Y está todo el mundo muerto. Es una gripe. Es una gripe. Venga, va. Una cosa, chicos, ¿cómo le meto aquí un enfoque de la infancia? Sí, que me está diciendo que al niño le falta un enfoque en la infancia. Ah, pues pincha en eso y dar al niño y en a la este eres tú, ¿no, Vicentino? Debajo de la cultura, sí. Debajo de la cultura le escoges el enfoque. Bueno, me he quedado cojo. Peor podría haber pasado. Ah, no, no sé este, mira. No entiendo que no lo entiendo, tío. Eso, a ver, el enfoque, digamos, que es cómo quieres criar sí, al niño en sí, tu, no, en si tu eso, sí, eso lo sé, lo que no sé es ponerlo. Vale, pues clicas en esa cosita del centro y donde están todos los tres enfoques, elige uno de ellos clicándolo, simplemente. Y luego, y ya está, no tiene más secreto. No me deja abrirlo. Ah, bueno. Vale, sí, pero me pone aquí. No, sigo sin entenderlo. Pero soy rebelde, puedo ejecutar a todos. O sea, no a llego ver, a... es... A ver, selecciona... ¿Quién es? ¿La niña? Sí, la Giselinda. Vale, donde está el simbolito ese que salen como unas flechas hacia todos lados, hacia cuatro lados. Si pinchas ahí, se abrirá la pestañita y saldrá un montón de enfoques. Etiqueta, no sé qué, de orgullo... esas cosas. Sí, ¿me explico? Sí, pero no lo veo. Lo siento, es que no... Clica en tu propia jeta. Que sí, no lo veo. Si es que vale. si está ahí, o sea... Debajo de Visigodo, donde aparece la cultura. Ah, hostia, vale, es esto, vale, perfecto, ya está, perdonad, chicos. Nada, hombre. Fe, patrimonio, humildad, etiqueta, ¿te puedo llamar noob? Lucha, orgullo. ¿Te puedo llamar noob? Depende hombre, de tus si atributos. Si va a ser la reina, a lo mejor orgullo le viene bien, a pesar de los atributos que tenga, No, lo mejor siempre es deber, porque lo que te da seguro no es ni bueno ni malo. Bueno, siempre es bueno lo de concienzudo. Hombre, orgullo que te venga que seas orgulloso siendo vale. Tú el reino y ambicioso es la leche, ambas cosas. Pues nada, voy a hacer. Pero lo de ambicioso suele salir solo también. Bueno, por cierto, ¿qué tal vas tú con la guerra civil, Antonio? Pues voy a tener aquí una batalla épica a ver si la gano. Bueno. Y si la gano voy de puta madre. Bueno, aquí como veis está Antonio que tiene una guerra civil en esta zona, también tiene una guerra civil aquí y estos se les han revelado también en Crimea. Luego aquí había, o sea, has perdido, o sea, en Crimea, en Chipre, has perdido la mitad de Chipre antes. No, eso ya estaba. Joder, qué lamentable. Bueno, de momento va la cosa esto, mal. Bueno, aquí no hay ningún reino cristiano. Diga las intrigas de la corte más allá de Tatato. Joder, me acaban de sustituir a la regente. O sea, ¿por quién? Pero si no hay ninguna facción creada, es acojonante. Bueno, este tío no tiene ninguna relación con nadie. Al menos no puede heredar nada ni te va a matar, así que es buen regente. He perdido la batalla épica. No, el tema es que, a ver, vale, bien, acaban de elegir nuevo papa. O sea, me está diciendo aquí más o menos que, a ver, dice hay un gran banquete de muchos invitados, prominentes invitados, y se ha decidido que se llevará a cabo una canción en alabanza a la Santa Virgen para los huéspedes, ni hablar. Sí, cantaré. Pues nada, esto es bueno. Ah, por cierto, Javi, si quieres te llamo a la guerra para que veas la. Para que la veas. Vale, por supuesto. Vale, yo iré cuando tome Lombardía, ¿de acuerdo, Bizantino? Bueno, vale, si no sé si os aquí... estáis dando cuenta, pero bueno, prácticamente todo el norte de... Bueno, además de que Lombardía ya tiene de por sí su guerra civil, la zona de... Génova, de Pavía, y bueno, Piamonte, y el tema de Monferrato, y la otra provincia es...
Saluzza. Sí, bueno, que es Lombardía, por supuesto. Pues nada, están ole, aquí. Ole, ole, chavales. Ole, ole, ole. Acaba de venir un judío de que va a ser mi mayordomo, vamos, de cabeza. Tiene el tío de administración 21. Venga. Bueno, vas bien, ¿no? Vas bien, la guerra va bastante bien. Os he dejado unos mercenarios por Ryan, que creo que... Ah, vale, no, los han contratado otras personas. Vaya, lo siento. Bueno, no pasa nada. Vale, bueno, el chicos... veneciano probó... Perdón. A ver... No, los he mejorado, ahora son 1600 hombres. El veneciano promocionando sus mercenarios desde todas las campañas. ¡Compren veneciano! Que son malísimos al final, porque son muy baratos. Y son muy pocos. No, ahora ya no. Ahora ellos son más caros. Tremir iconoclastas que me han salido aquí, de rebeldes. Joder. Antonio, tío, si consigues ganar esto, para mí eres un nuevo dios. ¿Declarar guerra, hacer tributario? ¿En serio? ¿Puedo hacer tributario? ¿En serio? A ver, vamos a ver los territorios. Uf, 1300 de leva. Hostia. Nada, pero que no se va la maldita consunción. Da penilla esto. No, están ahí, pero vamos. Muerte. Estoy por crear... ¿Necesitas pasta o vas bien de ella? Yo sí necesito pasta. Sí. Yo voy a necesitar pasta dentro de... Bueno, te puedo hacer un regalo de 300. Muchas gracias. Vale, yo estoy mejorando el tema de los cuarteles y tal, porque, en fin, es para lo que necesito. Voy primero por los iconoclastas. A ver, ¿qué me está pidiendo? Dice, a la dulce, al dulce reina Giselinda. Bendiciones para ti y tu casa. Proponemos que el rey Teodoro III de Baviera y la princesa Gisela de Francia se comprometan. Matrilineal. Rechazar. No, es mi madre, o sea, es mi hermana, tío. Matrilineal. Dice, estaba jugando con mi muñeca nueva que he encontrado olvidada en la cocina cuando, bueno, la tía esta me atacó e intentó quitármela, joder. Moniadonna me gritó para que se la devolviera y se enfadó más al ver que yo seguía aferrando. Me voy a comer las ratas. ¿Para qué jugar? ¿Puedo jugar alguna vez con ella? LOL. Bueno, es verdad, mira el lado bueno, la fiebre tifoidea ya se te ha ido. Ahora estás lleno de consumo. Sí, eso es lo bueno que tiene todo esto. Vale, casi que prefiero tener más administración que luego diplomacia. Bueno, como veis, aquí, bueno, Alberto les está pegando una paliza. Y bueno, te han salido los 3000, hostia, los iconoclastas de los cojones, Antonio. Sí, pero aquí... Y tiene 7000 soldados aquí que, bueno, más o menos están haciendo algo, pero madre de Dios. Joder, vas a perder un montón de tropas. ¿Tú crees que ganas esto? Pues no lo sé, hay muchas posibilidades. Sí, lo gana. Déjame, hombre, la batalla está así, pensar. Ahora contra los rebeldes veremos. Luego este territorio que tienes aquí al lado, justo encima de Hiperos, de Epiro, esa zona que es tuya, ¿no? ¿O es condado de otro? Es que... ¿Serbia? Sí, me pone que es como otro país independiente, ¿no? Sí, eso es Serbia, sí. Bueno, como veis, Antonio va a ganar la batalla. Ya veis que se están empezando a retirar. Hostia, sale muy raro esto, es como... A ver, venga, Antonio, que tú puedes. ¿Los has ganado? Hola, uno menos. Oye, pues no has perdido, que has perdido 800 soldados, ¿no? Por ahí. Nah, muy poquito, unos 200. Estos eran como eran malismos, pues no pasa. Mira, está aquí muriendo la gente a un ritmo alarmante, ¿eh? Pero alarmante. Es lo que tiene... Lo bueno es que tienes por lo menos un... Tienes al menos un hospital en tu zona. Ya de por sí la... No, sí. Ya de sí, por ver los lados positivos podemos la demografía, verlos. Pues como imaginaros va a perder la poca gente que tienes. No, si el Imperio Bizantino está arrasado, ¿sabes? Es que aquí ya no queda ni Dios. A ver, vivir. Es el siglo VIII. El siglo VIII, no. A Carlomagno lo coronan en el 801. O sea, en el 801, si no recuerdo mal. Pues justo en el 800... Me van a coronar antes, ¿eh? Ya, me imagino. En el 800... Me van a coronar antes. En el 801, ¿vale? Estaba en el poder Irene, que es una... Bueno, que le quita el poder a su hijo y la derrocan en el 806. Así que si la tienes por ahí, no la metas, que es una lianta que te cagas. Qué cabrona, ¿no? De hecho, Irene esa. Pues sí, luego la quitó... De hecho, el Papa le dio el título de rey de Romanos a Carlomagno porque como en el Imperio Bizantino estaba Irene...
Se lo quitó a ella por eso mismo, por lo mismo. Y de hecho, nos pusieron a mí en el examen de final de la asignatura, me pusieron un texto en el cual se decía, la mujer que lidera a los griegos, como haciéndola de menos a la tía. Y la verdad es que la tía, o sea, muy inteligente, efectivamente, porque consiguió quitarle a su hijo el poder y luego a partir de ahí, pues ser ella la líder del Imperio Bizantino. Pero desde luego es bastante lamentable cómo acaba. ¿Quién has dicho? Irene, se llama ¿Teodora? Irene. Ah, Irene. Sí, no sé si la tienes por Alabamos ahí. al líder. ¿Cómo se llama tú este? No hay ningún Irene en todos los Crusader Kings. A lo mejor se llama de otra manera, en plan griego. Pues seguramente. Bueno, venga, segunda batalla decisiva en la guerra civil. Veremos a ver. Vale, chicos, una Suerte. cosilla, ¿os parece que lo dejemos aquí el capítulo de hoy y bueno, pues sigamos ya otro día dándole bastante caña en el canal? Y bueno, ¿Ya ha pasado ¿Alguna? media Vale. hora? 25 minutos. Anda, dale un poquito más, por si un poquito más, un poquito más Venga, vale, pero porque me lo... Hay Solo mucho amor, hay mucho amor. like por Javi, ¿eh? Hostia, no, 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 mira, vamos a ver la batalla y lo dejamos. A ver cómo se comportan mis tropas esta vez. Pues parece que están Uf, ganando. no, no sé yo, ¿eh? Terreno Uf. desventajoso, no No, sé no, no, pero yo. sí, yo sí lo veo. Sí. Sí, están ganando. Está perdiendo bastante moral. A ver cuando entren Sí, los... gana. El cuerpo a cuerpo. Gana, 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 Antonio, gana. Ha ganado. Antonio, Sí, no, 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 Antonio. ha ganado, ha Ha ganado. ganado, de sobra. Ahora te doy dinero por portarte tan bien. Gracias, gracias. Bueno, aquí Bueno, Venecia. tengo que ahorrar, que eres precisamente una putita muy cara. Bueno, pues lo dicho, chicos, Antonio ha ganado su batalla y bueno, ha Y ganado la guerra civil, por supuesto. parece que aquí nuestro querido colega Alberto está dándole una buena paliza a Lombardía, ¿eh? Y bueno, chicos, pues mira, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ahora sí, vale, ha quedado mejor. Vale, ahora sí, por supuesto. Oh, mira, un puerto mercante nuevo. ¡Qué novedoso! Y lo dicho, chicos, espero que os haya gustado, espero que le deis más de 100 likes en este vídeo y lo dicho, adiós. Adiós. Besis. Chao.